En su rostro, Juan Pablo refleja la motivación de un niño que tiene la posibilidad de mostrar el resultado de su trabajo. Con esa actitud, este estudiante de segundo grado participó en el mercado campesino que se realizó en la institución educativa Rural Vanguardia, donde 14 sedes educativas mostraron experiencias exitosas de los proyectos productivos apoyados por el gobierno municipal en los corregimientos 3, 5 y 6 de Villavicencio. El proyecto de los pollos, cuando empezamos, vinieron 11 pollitos, y nosotros cuando llegamos a la escuela los pesamos con la gramera. Cuando ya sabíamos que ya estaban creciendo, le hicimos un corral en la huerta atrás, una huerta, tenemos piña, también tenemos frutas. Juan Pablo, sus compañeros y docentes de la sede La Pollata compartieron el lugar con más de 60 productores de los 7 corregimientos del municipio, quienes comercializaron el resultado de su trabajo. Para los niños, se trata de una experiencia enriquecedora en la que aprenden al lado de sus padres, productores en la mayoría de los casos, y sus docentes. Yo estoy feliz de tener una huerta, porque yo ayudo a mis compañeros, al profe, ayudo a cuidar los pollos y eso. Al final de la jornada, el gobierno Unidos Podemos entregó semillas, materiales e insumos para la implementación de huertas caseras. En total, 70 productores de todos los corregimientos del municipio y 10 instituciones educativas del sector rural recibieron estas ayudas.